Bueno, pues hoy vamos a hacer la funda de la máquina de coser. Os voy a enseñar cómo tomar las medidas para que podáis hacerla para cualquier máquina, cualquier modelo y cualquier medida que tengáis. Como veis, las fundas son diferentes de la máquina de coser y la remalladora. La máquina de coser es más bajita y más ancha. Y la remalladora es más alta y más estrecha. Si alguna de vosotras tenéis la remalladora y queréis una funda para ella, me lo decís, me lo dejáis eh, escrito abajo en comentarios y hacemos un tutorial sobre esa funda. Realmente, una vez que cojáis el ritmo de cómo tomar medidas, podéis hacer la funda para cualquier de lo, cualquiera de los modelos. Pero así todo si tenéis algún problema, estaré encantada de haceros un tutorial sobre ello. Mi nombre es Amparo. Y sin más, vamos a ponernos con el siguiente proyecto, la funda para nuestra máquina de coser. Bien, pues vamos a empezar tomando nota de lo que es la medida de nuestra, de nuestra máquina de coser. Mirad, tenemos que hacer una medida que sea la parte más ancha de nuestra máquina de coser. Primero vamos a coger la parte del ancho. De nuestra máquina. Tenemos que tener en cuenta eh, la separación de la rueda que tenemos en esto en este lado. Eh, hay unas que están más pegadas que otras. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la medida. Yo no puedo tomar la medida desde aquí, desde este, desde este filito, porque yo tengo aquí una separación de la máquina. Voy a, a desconectar y así lo veremos mejor. Veis, yo tengo aquí una rueda. Esta rueda es más ancha que lo que es mi máquina. Entonces, yo tengo que tomar la medida desde aquí. Y desde aquí, mi máquina tiene 48 centímetros. Vamos a coger el ancho. Son 48 centímetros. Ahora vamos a necesitar el alto. La altura la vamos a coger desde la parte de aquí delante hasta la parte de atrás. Pasando también por la zona más alta. En esta ocasión, ¿veis? Esta parte es más ancha que esta. Esta cae aquí y esta hace... Un poquito más de coma, pues hay que coger la medida de la parte más ancha. En mi caso, tiene a ver, que lo midimos, eh, 70 centímetros. Vamos a poner aquí alto, 70. Y ahora vamos a necesitar también tomar la medida de los que son los laterales. Vamos a hacer la altura que sí que es la misma que la parte de aquí. Esta parte tenemos que tenerlo en cuenta también cuando hagamos la parte del alto. Ahora vamos a tomar la medida. Desde aquí yo tengo 28 centímetros de alto. Vamos a poner aquí lateral 28 de altura. Y ahora vamos a coger la anchura. Como esta parte es muy estrecha, me interesa coger la parte más ancha. Entonces damos la vuelta a la máquina. Y como veis, mi máquina tiene esta parte que es más estrecha y esta que es más ancha. Yo necesito la parte más ancha. Siempre vamos a hacer la parte más grande. En este caso tiene 20 centímetros y le voy a dar 21 para que tenga un poquito de holgura. Ancho 21 y ahora con estas medidas nos vamos a cortar nuestra, nuestra funda. Bueno, vamos voy a explicaros todo lo que he hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar una loneta en tono beige tanto para el interior como para el exterior de, de nuestra funda de la máquina de coser. No voy a ponerle ni guata ni entretela ni nada parecido porque solo quiero una, una funda que me quite, digamos, lo que es el polvo, arañazos y demás para que la proteja un poco a, a lo que es la máquina. Pero no la voy a utilizar para nada más, no, no es para transporte ni nada parecido. Si vosotros la queréis para transporte o vais a utilizar un tejido de algodón, pero que no sea tan tan fuerte como la loneta, sí que os aconsejo que le pongáis un poquito de guata o un poquito de entretela. Yo no voy a hacer la funda como funda de transporte. Eh, si vosotros la vais a utilizar como tal, eh, cuando tengáis vuestra funda ya hecha en un patrón, en la parte de arriba, medís... Donde iría el asa de vuestra máquina, y simplemente hacéis aquí un pequeño corte, una abertura, le ponéis un bies, lo, lo colocáis por dentro y ya tendréis hecha lo que es la zona abierta para abrir la máquina y llevarla. En mi caso, no, porque yo en el taller ya la tengo ubicada en su sitio, y no es una máquina de, de traer y llevar, está ahí eh, tranquilamente esperando a, a que la utilice. Bueno, pues mirad. Yo he cortado dos trocitos de, de tela de loneta de la medida del el alto por el ancho de la máquina. ¿Vale? Nos iría así. Esta sería la forma que tendría nuestra, nuestra funda. Esto lo vamos a, a ir reservando porque os quiero comentar otras cositas antes. Aquí he cortado cuatro trocitos de de tela también de loneta, exactamente igual que, que la parte del cuerpo, para lo que son los laterales. Dos laterales por el derecho y dos laterales por el revés, por la parte del forro. Después he cortado dos trozos de loneta también, de la medida del ancho de la parte de atrás del cuerpo de la máquina, por una altura creo que unos 16 centímetros más o menos. Pero creo que los voy a recortar un poco, le he puesto casi 19, los, los voy a hacer un poquito más pequeño, luego ya os daré la medida final y de la misma medida de alto, pero con la medida del ancho de eh, los bolsillos de las partes laterales de la funda del cuerpo, ahí he puesto también una tela doble. Os comento, este va a ser un bolsillo que va a ir en el lateral de la máquina para que podamos meter el pedal y los cables. Y este lo vamos a poner en la parte de atrás de la máquina y no lo voy a, a dividir ni nada, porque lo quiero para colocar lo que es eh, la parte de donde yo sujeto los conos, que es un aparatillo grande. Mira, yo utilizo esto para, para sujetar el cono de la máquina para que no se me enrede y entonces a mí me resulta muy cómodo colocar esto, eh, colocar los pinchitos que, que vienen para colocarlos así. Después esto sale, pero claro, eh, queda levantado, a mí no me gusta y entonces cuando tapo la máquina me gusta quitar todo esto y para ello le he hecho este bolsillo. Podéis hacerlo de mil formas diferentes. Incluso podéis hacer la parte de los bolsillos exteriores del tejido de flores por ejemplo y la parte del bolsillo eh, de lo que es la parte del bolsillo de este color mira podéis hacerlo así también imaginad que esto es esta parte que es la que va puesta en un lateral y que lo que hacéis es Utilizar esto como bolsillo veis y hacéis un, un coordinado, no, no tenéis que hacerlo todo igual, vais dividiendo como más os guste. Bueno, pues vamos a ir separando todas estas piezas y ahora os voy a hablar de la friselina en algunos proyectos de este taller. La hemos utilizado y le vamos a seguir utilizando. Mirad, la friselina es eh, en este caso es de dos caras, ¿vale? La triselina es eh, como un papel adhesivo, es muy finito, fijaros lo que es nada. prácticamente nada. Este lleva pegamento por, lo, por las dos caras y va cubierto con un papel eh, muy parecido al papel de horno el que utilizamos para cocina. Entonces eh, lo que se trata es de ir dibujando todos los componentes que queramos hacer con aplicación, porque esta funda es una funda de, de máquina de coser con aplicaciones de tela. Y lo que hacemos aquí es dibujar. Dibujamos lo que lo que queremos sacar como como una aplicación y esto lo ponemos sobre la tela. Importante. Quiero que veáis de verdad lo finito finito que es esto. Es muy muy delgado. Importante. Todo lo que hagáis con friselina debéis hacerlo en formato espejo, es decir, al contrario de cómo queréis que vaya. Mirad. Yo aquí tengo la máquina de coser, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido eh, poner la friselina con la parte del tejido con tejido y la parte del papel hacia arriba. Entonces, yo la he dibujado. Eh, yo lo que quiero es que la máquina me quede al contrario. Por ejemplo, la rueda, que sería esta, yo quiero que me quede aquí. Esto lo tienes que tener muy muy en cuenta porque eh, a veces pensáis que vais a hacer las, las aplicaciones en una dirección y cuando terminamos de trabajar las tenemos a la inversa bien pues mirad yo lo que hago es esto recorto un trocito de friselina recorto un trocito de tela y dibujo toda mi plantilla sobre el papel esto lo hago mirad esta es la máquina esta es la telita que va a llevar cosiendo un corazoncito. Esta es la base de la máquina de coser. Y este es el carrete de hilo. Todo, todo tiene que ir en formato espejo. Ahora lo único que vamos a hacer va a ser coger nuestra plancha y vamos a planchar todas estas. Esta friselina y va a quedar completamente adherida a la tela. Bueno, pues con la plancha en seco vamos a empezar a dar calor esto es muy muy rápido se hace en un segundo queda completamente pegada mirad veis completamente pegada esto lo vamos a hacer con todas voy a quitarle un poco de de fuerza lo hacemos con todas las piezas eh, quería comentaros que ya sé que algunas de vosotras os estáis animando a hacer las cosillas que vamos haciendo en, en el canal. Algunas habéis hecho la cestita de las lanas, la tabla de la plancha de manualidades, que os ha quedado súper bonita, la verdad es que sí. Me ha encantado, de verdad, Dolores. Me ha gustado mucho cómo te ha quedado. Y bueno, pues poquito a poquito vamos haciendo cosillas, las vamos compartiendo en el grupo, en el taller. Y estoy súper contenta porque ya somos más de 2.000 amigas, las que estamos allí compartiendo nuestras cosillas y, y haciendo amistad, porque es verdad que, que se van haciendo amistades muy bonitas. Y, y bueno, pues también quería dar las gracias porque el canal está subiendo, el grupo está subiendo y bueno, pues que estéis haciendo mis mis proyectos que al final son vuestros porque muchas soy las que me pedís hacer alguno de ellos y bueno pues la verdad es que estoy muy, muy contenta y muy agradecida bueno pues mirad esto ya está ahora lo que vamos a hacer va a ser una vez que ya lo tenemos planchado y bien bien pegado vamos a recortar yo lo voy a recortar justo por el borde porque voy a coserlo con un punto a máquina. Entonces, ya sin miedo, porque además la friselina lo que nos ayuda es a sellar el tejido. O sea, ya una vez que está planchada con ella, os aseguro que la tela no se deshilacha, no se abre. A mí la friselina me gusta muchísimo. Ya os comenté hace bastante tiempo que la íbamos a utilizar mucho, le íbamos a dar mucha caña aquí en el taller. Y, y como veis, en muchos proyectos ya la vamos sacando. Sí que os comento, yo la compro por metros. La, normalmente en tiendas de telas, en tiendas de tejidos o en mercerías las venden. Eh, normalmente en mercerías, en casi todas, suelen tenerla. Hay um, una forma de venta que es por planchas. Yo la compro por metro porque la utilizo mucho y, y económicamente me trae mucho más a cuenta comprar por, por metro que, que comprar un trocito. Pero si lo que hacéis solamente es iniciaros y, y queréis probar, no hace falta que compréis un metro. <laughs> compréis un trocito, probáis y ya está. Pero vamos, yo os aseguro que una vez que hayáis probado la friselina, la vais a estar utilizando constantemente. Es una maravilla. Bueno, pues esto es entretenido y el vídeo no se me va a hacer hoy demasiado largo porque es un, un proyecto muy sencillito, muy fácil de hacer y muy rápido. Entonces, me dejáis que yo recorte todas las piezas y enseguida que las tenga vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, yo eh, he cogido la, la tela, la he doblado a la mitad para buscar el centro y le he dado un poquito con la plancha para que veáis la parte que, que va al medio. Y ahora, una vez ubicado el centro, eh, a 7 centímetros desde la base hacia arriba, pensar que esto es... Eh, la parte frontal de la, de la máquina, vale. Eh, esta es la parte más ancha y aquí a los lados iría la parte alta. Esta es el frontal de la máquina, lo que vemos, entonces a 7 centímetros desde la parte de abajo hasta arriba, vamos a poner. Yo he puesto una línea de alfileres. Podéis marcar con bolígrafo o con papel. Ahora voy a buscar la mitad de la tabla de bueno de la mesa de. de la máquina de coser. Le hago una pequeña marca y ahora ya retiro este papel, que era el que antes os comentaba, que teníamos como el papel de de horno de cocina. Lo retiramos y ubicamos nuestra tabla o la o la mesa, le vamos a poner en el centro el centro de, de la tela con el centro de la, de la mesa. Y ahora en línea recta nos vamos a venir donde están los alfileres y ahora vamos a planchar. Y de esta forma la vamos a dejar pegada. Ya, de esta forma nos facilita muchísimo el trabajo, porque ya como no se nos mueve, podemos coserla, podemos moverla. Eso sí, no la paséis la plancha hasta que no estéis segura de tenerlo todo completamente ubicado. Mirad, yo voy a poner aquí, por ejemplo, la máquina. Aquí vamos a ponerle la tela. ¿Veis cómo va tomando forma? Yo le voy a poner aquí un corazoncito para que le dé un poquito de color, que no sea tan negra, y le vamos a poner aquí nuestro carrete. ¿Qué os parece? Queda bonita, ¿eh? Pues ala, vamos a quitar todos los papeles y vamos a, a dejarla pegada. Bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación colocada. Ahora vamos a ir a la máquina de coser. Yo le voy a poner una puntada de zigzag del número 3 y con una separación de 8 milímetros. Y de esta forma me va a quedar un zigzag muy, muy apretado, como si fuese un festón. Lo voy a hacer con un color negro. Eh, podríamos ponerle pues el color rojo, el burdeos, el que más nos guste. Yo la voy a hacer en negro porque me gusta mucho el contraste que queda con el beige, pero vamos, a gusto de, de cada una. Lo que vamos a hacer va a ser un, un pespunte por todo alrededor de cada una de las piezas para que nos quede como haciendo una, un, una, un 3D. Voy a la máquina de coser y enseguida os enseño el resultado. Bueno, sé que muchas de vosotras, bueno, muchas, <laughs> sé que algunas de vosotras tenéis la misma máquina de coser que yo y ya me lo habéis comentado en varias ocasiones. Para vosotras os comento cómo conseguimos la puntada que yo utilizo. Mira, yo aquí le doy al número 3, que es la la puntada de zigzag, y lo que hago es que la bajo al 30 y le pongo 0,8. ¿Veis? Este es el punto que a mí me gusta para hacer las aplicaciones. Veis, así es como queda. Pues vamos a seguir haciendo todo el contorno. Mira, yo ya he, tengo hecho la máquina, la he terminado, le he puesto una tijera es de los charm que sabéis que yo suelo utilizar, le he puesto un par de botones, un lacito que es una cinta métrica y bueno, pues le he hecho un poco de garabatos como si fuese una aguja, el hilo, en fin, un poco más bonita. Y bueno, os voy a comentar que los bolsillos al final los he hecho de 15 centímetros de altura. Le he puesto un 10 y ya los tengo cosidos y cogiditos al, al bolsillo y a la parte trasera de la, de la funda. Se coge desde abajo, cogiendo la parte de la orilla y ya a partir de aquí se pone el bolsillo. Simplemente se cogen un par de alfileres y nada más. Ahora voy a montaros. Uno de los bolsillos y voy a coger, digamos, el más complicado que es el que lleva el, el bolsillo interior. Vamos a ir montando lo que es la, la base de la funda. Mirad, vamos a hacer una marca en el centro del alto. Vamos a poner así que está es su posición para que lo veáis mejor. Esta es la parte frontal y la parte alta. En la parte alta vamos a hacer una marca justo en el centro. Y en la parte lateral vamos a hacer igual. Vamos a coger, doblamos y marcamos el centro. Ahora vamos a coger derecho con derecho. La vamos a abrir de esta forma. Y vamos a poner esta marca con esta marca. vamos a ponerle aquí un, una pincita y ahora nos vamos a coger el final con el final vale esta es la parte eh, frontal digamos pues vamos a ir bajando y vamos a unir la parte de abajo con la parte de abajo y lo cogemos aquí Así lo vamos a ir haciendo sin llegar a la esquina. Os voy a comentar por qué. Porque yo lo voy a hacer un redondelito y mirad cómo lo saco. Si esta es la parte central, la parte de arriba, que hemos juntado las dos marcas, y esta es la parte de abajo, pues en vez de hacer una esquina, aquí vamos a hacer un circulillo. Mirando, vamos a ir viniendo. Esto la tela os lo va diciendo sola. Nos vamos a ir viniendo un poquito por la parte de arriba y ella solita se va a ir preparando y poniendo la media luna, ¿veis? De esta forma, cuando la cosamos nos hará como un semicírculo. ¿Veis? Esta es la forma que va a tener. Mirad. A ver si lo veis mejor. ¿Veis? Subiría por aquí y aquí daría la vuelta. Haría una media luna. Vamos a hacerlo en el otro lado igual. Mirad. Nos cogemos la parte de abajo con la parte de abajo. Lo que nos interesa en este caso es que nos coincidan la zona del bies. ¿Veis? De esta manera nos tienen que coincidir para que nos quede perfecto. Si no, se ve muy feo tener uno más arriba que otro. Y ahora vamos a ir uniendo las costuras. Aquí voy a utilizar alfileres porque tengo mucha cantidad de telas y lo que no quiero es que, es que se me mueva el bies. Entonces vamos a cogerlo primero aquí. Voy a coger aquí con un alfiler para sujetarlo y ahora ya me va a resultar más fácil. Y aquí pues vamos a hacer exactamente igual. Vamos a ir subiendo, vamos a ir juntando las dos telas y a esta altura de aquí nos va a salir el medio círculo. ¿Veis? La tela os lo va diciendo. Y ahora ya, una vez que lo tengamos así, lo tendríamos para pasar a la máquina. ¿Veis? Después, abierto, pues nos quedaría de esta forma. Mira, qué cosa más bonita. Hace un semicírculo, ¿veis? En esta forma de aquí. Queda súper graciosa. Bueno, pues voy a hacer la otra parte igual. Y lo voy a pasar a máquina. De la misma forma que vamos a hacer esta, vamos a hacer la zona del forro, que es exactamente igual. Mucho más sencillo porque no tenemos los, los bolsillos y solamente necesitamos colocar derecho con derecho. Vamos a buscarle el centro, como hicimos con la otra parte. Y aquí vamos a buscarle el centro también. Y ahora unimos una línea con otra línea. ¿Veis? Y lo que es la zona redonda, pues nos queda exactamente igual. Subimos un poquito de la parte de arriba y subimos un poquito de la parte de abajo y ella solita nos marca el círculo necesario mirad veis por aquí vamos luego cosiendo 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 y nos va a salir exactamente igual que el otro entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer esto en los cuatro en los cuatro lados los dos del forro y los dos del tejido y cuando lo tengamos hecho solamente nos va a quedar un poner el bies en la parte de abajo y la tendremos lista. Bueno, pues ya está toda pasada la máquina. Ya le he recortado también todo lo que es lo redondito. mira qué bonito que queda. Ahora, cuando terminemos, le damos una planchadita y va a quedar mucho más bonito. Bueno, pues solamente nos queda poner nuestra funda en esta posición. Vamos a coger el forro, que también lo tenemos ya hecho, y vamos a ponerlo con la parte del revés, dando al revés, porque le vamos a poner un viés? Es tan fácil hacer esta funda, tan tan fácil, que ya veréis cuántas vamos a hacer. Mirad, ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las, las costuras, costura con costura. Porque así nos va a resultar más fácil colocar el bies, os voy a dejar el enlace del tutorial que os preparé sobre cómo colocar un viés, cómo comenzar y rematarlo y dejarlo perfectamente hecho. Si nos ponemos otra vez aquí a repetir lo mismo, pues el vídeo se hace súper largo. Bueno, pues una vez que tengamos ya todas las las costuras cogiditas, lo que vamos a hacer va a ser directamente colocar el 10. Esto no hace falta que lo, lo preparemos muy bien, porque al haberlo hecho exactamente igual, nos coincide perfectamente. Entonces, cogeremos el bies lo vamos a empezar. Por la parte de atrás por un lateral donde menos se nos vea, ya sabéis que hay que dejar un trocito para luego hacer el remate y empezamos a coser a partir de aquí. Cuidado con coger todas, todas las telas, vale. No dejemos ninguna tela libre. Llevamos muchas, llevamos dos del, del bols del bolsillo. Más la de la funda, más la del forro, ¿vale? Tenerlo bien en cuenta esto. Y bueno, pues ya está. Vamos a coger todas las, las telas. Y las enganchamos con el bies. Y una vez que lo tengamos cogido. Vamos a coser justo por el filito este. Y después daremos la vuelta y ya nos queda terminada la funda voy a la máquina y vuelvo enseguida mirad cómo queda el bolsillo veis el bies queda perfectamente unido al mismo nivel si lo hacemos no lo hacemos coincidir también se ve un poco feillo vale son pequeños truquis que con el tiempo pues lo tenemos que ir teniendo en cuenta y lo vamos aprendiendo poquito a poquito pero es bueno recordarlo porque esos pequeños detalles hacen que nuestros trabajos pues sean un poco más, más profesionales. Bueno, pues vamos a seguir colocando todo esto y yo me voy a la máquina y ahora cuando esté hecho vuelvo.